Chasnarati warmipis kunanga tukunmi kampu kampu yuy chay sustari la dimi ganagan imasinan kamu cuerpo da chiringi chasnalati mi warmitapis azichirispa wawatapis kuyaspa zakipi unguipi pispurinakan giliñampagno imasina mi ñukanchi Jesucristo enchegarirga ñukanchik takuyaspa nachuchi y ñukanchik kanchi iglesia pay Jesucristo wañurka ñukanchik takuyaspa ñukanchik kanchi chay iglesia nachuchi y ñukanchik manta wañurka y chasnallati y ñukanchik kanchi paypaj turi paypaj suma kuyaska ayllukuna y wawakuna nachuchi y chasnallati siguro ñuca parte manta y seguro ñuca venacho, ñuca miñuca warmita kuyanagani, y masina miñuca bonito tapainarini, y masina miñuca bonito tapantalonta, bueno, libre da churani, miconi, chasnalati ñuca pisustarina gani, ñuca warmimanta nazochi. Bueno, ñuca parte manta, chaisitula, Dios solo paguichi. Si en la vida hay cosas simples que nos dan felicidad, no olvidemos que Jesús. Si en la vida hay cosas simples que nos dan felicidad, no olvidemos que Jesús murió. Buenos días de Dios, tú porque te cantan la cosca y allá después yo te pido saludar. Yo paso tan a un paste, ya no pienso en casa, mamá, allí, entiendo en que te abrimos más fuerte. Desde que panguiche, desde que panguiche. Primeramente, nosotros nos hemos preparado con la hermana Blanquita allá en Guayaquil. Hemos aprendido sobre dos sacramentos. Voy a hablar primero del sacramento del matrimonio. No es un juego. Ella nos enseñó al momento de enseñarnos esto primero. Dijo que esto no es un juego. Esto es algo muy sagrado y es para toda la vida. Con conciencia lo que vayamos a hacer. Ella nos explicó que cuando cojamos este sacramento, es Dios quien lo bendice. Dios es quien nos une para siempre. Y no es una decisión que nosotros tomamos para una semana, para un mes, para un año. Y como muchas veces, todos mismos tenemos problemas, a veces no podemos enfrentar y cogemos el camino de decir, nos separamos, no funciona el amor. Y entonces a veces vivimos prácticamente por acá, vivimos cada quien, papá por acá, mamá por acá, hijos son los que sufren. A veces eso ella nos ha hecho entender viendo la realidad misma. La vida misma como es ahora, la humanidad como está. Entonces por eso ella nos hizo entender viendo de la realidad y según lo que Dios dejó en la Santa Escritura. Ella nos hizo en Génesis 1:28 como Dios bendice a nuestros primeros padres en el paraíso, que dice Dios nos bendijo a Adán y Eva, sean fecundos, multiplíquense. Así dijo en el paraíso, domen a todo cuanto animal hay en la tierra, a todo cuanta ave esté en el cielo, a todos los peces que estén en el mar, dice. Entonces, a todo cuanto sobreviviente que hay en la tierra, nosotros como hombres debemos domarlo, dice. Por eso es que Dios a nosotros nos dio la inteligencia y somos imagen semejante de Él, que debemos cumplir y acatar sus mandamientos, sus sacramentos, todo. Ella nos enseñó desde la vida cómo está ahora en la actualidad. Como somos jóvenes, a veces, muchas veces, cogemos esta decisión y a veces cuando ya estamos viviendo, fracasamos porque no estamos cogiendo con conciencia. También el matrimonio es para ser felices, pero no siempre todo es felicidad, ella nos enseñó. Siempre hay problemas, dificultades, obstáculos, a veces hasta la familia misma se opone en cualquier decisión que queramos tomar. Entonces, así mismo dijo, ustedes ahora de dos están siendo uno nomás, entonces la decisión que vayan a tomar entre los dos, conversen. Si él tiene una idea o yo tengo una idea, lleguen a un acuerdo, pero nunca discutan, dice. Y si discuten, que la noche no les agarre peleado, dice, porque Dios no sabe cuándo nos puede llevar a cada uno, porque la vida que estamos aquí es prestada, no es de nosotros. Así nos enseñó la hermana Blanquita también de los pecados que va en contra del matrimonio y la santidad también, como es el divorcio, que muchas veces vemos ahora en los mestizos también, el adulterio, el aborto, la frialdad, las asperezas, sobre esas cosas, pequeñas cosas también nosotros a veces no tomamos en cuenta, a veces llegando al matrimonio, como que todos esos cariños, esos sentimientos que hemos sentido, a veces los desaparecemos y nos preocupamos más que en el trabajo. Entonces en eso nos ha preocupado también la hermana, también nos ha preparado que la decisión que estamos tomando ahora,
sea con conciencia, más que nada es con conciencia, que no es un juego o solo porque ya todo se cansa, uno también se cansa, sino por la conciencia más que nada. Educar también a nuestro hijo, ya recibiendo esta palabra de Dios, educar a nuestro hijo también sobre la palabra de Dios desde chiquito y enseñarle a orar, a decir quién es Jesús, que en la iglesia se comporta así. De nosotros depende la educación que tengan nuestros hijos, la comunicación. También nos ha enseñado que en la casa hay tres lugares sagrados, que muchas veces nosotros no, como humanamente tenemos errores, es verdad, ideas también erróneas. Ella nos ha hecho entender también, yo tampoco sabía, pero en el curso ella nos ha ampliado más la idea. Y entonces en el hogar hay tres lugares sagrados. Primero es el dormitorio, que muchas veces a veces ahí mismo comemos, o los bebés ahí mismo juegan, saltan y no respetan el dormitorio. ¿Por qué es sagrado? Porque ahí Dios da la vida. Da la vida y ese lugar hay que respetarlo. Desde que ya nos casamos, como dice el matrimonio, es algo santo, hay que respetar. El segundo lugar de la casa que es sagrado es el comedor, donde todos nos sentamos en familia, nos ponemos a conversar. A lo que ya terminamos de comer, oramos a papito Dios por los granos que recibimos y todo. Entonces ahí es donde dialogamos con la familia, ahí donde hay la comunicación, si el hijo está mal o cómo estás, cómo te viene el trabajo, o entre marido y mujer conversamos, en esto estamos fallando, o cualquier, ese es el lugar sagrado también en la casa, el comedor, donde todos debemos comunicarnos. El otro lugar sagrado también, muchas veces, cada uno de nosotros tenemos a un santo por devoto, ¿no? Eso lo bendice el Padre y eso también es un lugar sagrado donde uno tenga un altarcito en la casa y ahí donde todos los días, todas las mañanas salimos orando y pidiendo la bendición a nuestro papito Dios. Esos tres lugares nos ha enseñado que es sagrado en la casa y sobre eso yo he aprendido el mensaje más que nada es que todo hay que hacerlo es con fe porque desde un bautizo nosotros tenemos que acrecentar esa fe, hacerle al agrado de Dios, más que nada, eso nos ha enseñado y por amor a Dios, por amor a mi hijo, a mi esposo, ahora que está, estoy casándome conscientemente, es verdad, tal vez soy joven, pero tengo tal vez no la madurez suficiente, pero sí estoy consciente de lo que estoy haciendo, del paso, del gran paso que estoy dando y estoy tan feliz porque me ha alejado de Dios y no me ha acercado, pero ahora que ya recibo su santa bendición, estaré ahí, cambiaré errores que he cometido en mi juventud, en mi soltería. Tal vez me he portado mal, he hablado de mal. Entonces, a todos mismos aquí presentes, sé que no soy humana, no soy perfecta, he fracasado, sí, tal vez he fallado y no le he agradado a muchas personas, pero con esto Dios me bendice, cambiaré mi vida, daré consejos también. Y disculparé nomás en cualquier cosa que falla, he aprendido con la hermana Blanquita. Bueno, yo quiero felicitar aquí a los novios, porque en verdad no es del momento la formación. Ellos han complementado su formación. Y aquí hay muchos jóvenes presentes. Es muy importante que asistan a algún grupo juvenil. En el grupo juvenil se aprende valores, se aprende muchas cosas de Dios. El matrimonio es un complemento a la preparación, porque ya han tenido formación. Custodia ha tenido formación en Mucho Causa, creo que Rosa Beatriz ha tenido su formación en Prosperina. Y miren, aquí está el fruto de una pareja que desde jóvenes ha buscado a Dios. Y qué lindo también esta pareja que conoce a Dios, está con Dios, ¿no? Se complementan y pueden servirle de mejor manera a Dios. Hay mucho fracaso cuando los jóvenes buscan sus novias, se casan entre evangélicos, católicos. En verdad, ellos mismos se dan cuenta que es un fracaso. A veces son felices ellos, pero las familias no les dejan ser felices, ¿no? Entonces yo quisiera que como motivación, ahora que están muchas comunidades reunidas, pedirles eso, que desde jóvenes les motive, que vayan a los grupos juveniles. Eso les hace mucho bien para su formación y para su futuro. Yo les pague, yo creo que
lo que se les ha enseñado, padre, pues han dicho. Dios te pague, hermano, un poquito fuerte. Si en la vida hay cosas simples que nos dan felicidad, no olvidemos que Jesús. Si en la vida hay cosas simples que nos dan felicidad, no olvidemos que Jesús. Warmipas, manasapasa kausatsu, chaymantami ishkimantaka, shuzatu kunchi. Warmiku, yayata mamanta takishpa, kuna mantaka kushipipis, jakipipis, kuyanakushpa kausaita paskasu.
que nos dan felicidad. No olvidemos que Jesús murió por darnos nuestra